Ahí están las declaraciones en la mañanera del día de hoy de la presidenta. Mientras tanto, ¿qué creen? Muchachos, ya nos podemos conectar a Conagua. Ahora sí, bien. Ahora sí, mi querida Patricia López, ahora sí vamos contigo para que nos cuentes todos los detalles del clima, para ver qué hacemos hoy, si nos ponemos suéter, si sacamos el paraguas, si nos ponemos camiseta. Cuéntanos, mi querida Patricia, ¿qué nos pinta para hoy en el clima? Hola, ¿qué tal, Irán? Buenos días. Como bien lo comentas, bueno, tenemos la vigilancia de Milton, que esta mañana se intensificó a un huracán de categoría 4. Este se localizó a 190 kilómetros al oeste-noroeste de Celestún, en Yucatán, y a 240 kilómetros al oeste de Progreso, también en Yucatán. Este sistema tiene vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y presenta rachas de viento de 290 kilómetros por hora. Y bueno, se espera que durante este día y la mañana del martes, las bandas nubosas de este huracán Milton, bueno, impacten lo que es la región de norte de la península de Yucatán, así que hay que estar pendientes con esta trayectoria, como se ve aquí en la imagen de satélite. Lo importante de esto son las lluvias que está dejando este sistema. La amplia circulación de este huracán está originando lluvias puntuales torrenciales, esperan para lo que es el estado de Campeche y de Yucatán, así como lluvias intensas para Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Se esperan también algunas lluvias fuertes para Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. Y bueno, también está dejando vientos, tiene vientos importantes este sistema de 150 a 180 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura. Se espera con posible formación de trombas marinas, esto para Campeche y Yucatán. Y bueno, todo prácticamente litoral del Golfo de México con vientos y oleaje elevado. Para la Ciudad de México, Irán, te comento rápidamente que bueno, prácticamente estará nublado todo en el transcurso del día. La temperatura estará oscilando entre los 19 a los 21 grados Celsius y bueno, se están pronosticando chubascos y lluvias puntuales fuertes. Oye, Patricia, rápidamente, nada más te quiero preguntar algo que seguramente mucha gente quiere saber. ¿Para cuándo se espera que termine la temporada de lluvias? ¿Disculpa? ¿Para cuándo se espera que termine la temporada de lluvias? La temporada de lluvias termina oficialmente hasta noviembre. Perfecto, te agradezco mucho la información, mi querida Patricia. Pues ya lo vieron, no pueden guardar ahorita el paraguas hasta noviembre, así que a cuidarse mucho y a tomar todas las precauciones posibles. Gracias, Patricia, meteoróloga de la Conagua. Oigan, vámonos.